Bueno, en esta jornada médica asistencial que estamos brindando el Centro Cristiano Internacional Ciudad de las Águilas el día de hoy, 12 de mayo, es una oportunidad que tenemos como gente del Reino de Dios para servir al prójimo, teniendo en cuenta el gran mandamiento del Señor: ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Así que esta es solo una pequeña muestra del amor de Dios para los habitantes del sector Bobare. Estamos atendiendo una población cercana a unos 400 personas y oramos al Señor que todo sea de bendición para la gente. Además de la consulta médica, estamos dando los medicamentos totalmente gratis. Esto es una muestra de servicio, de amor por la gente, por la comunidad. No estamos cobrando absolutamente nada y damos gloria a Dios y gracias al Señor por esta bendición y por esta oportunidad de servir en esta jornada médica. Agradecido el Padre estamos, ya a esta hora que casi culminamos esta actividad aquí en Bobare, en la que pudimos como médicos atender a esta gran población que conforma esta parte de la ciudad. Asimismo, agradecemos al Señor que pudimos tener entre nosotros a 24 médicos que permitieron dar asistencia a esta cantidad de personas aquí. Hola, soy el Dr. José Hernández, soy cirujano general y laparoscopia. Estoy aquí en una jornada médica en el César Augusto Ágreda, no solamente tratando pacientes para ver lo que es la enfermedad física, sino también estamos tratando lo que es su alma y las emociones. No solamente es una jornada médica, sino también social. Mi nombre es Norbeli Jiménez, mi mascota princesa. Muy complacida por la excelente atención que me le dieron a mi princesa. Muchas gracias. Mi nombre es Hermes Talavera. Fui invitado por el Consejo Comunal de Bobare a las consultas médicas. Me siento bien contento de estas jornadas que se están haciendo en sectores, porque así ayuda a la comunidad y a las personas que en verdad lo necesitan. Soy la doctora Daricel Lugo, médico internista. Pues la verdad, feliz de haber servido en la jornada médico asistencial de Ciudad de las Águilas. Mi objetivo principal en esta jornada fue realmente servir, aprender y practicar el principio del servicio, ayudar al prójimo en lo que se puede y poder ver que la gente tiene resolución a sus padecimientos. Eso genera una satisfacción personal. Sin embargo, lo más importante para nosotros es poder brindar paz y esperanza, a pesar de los diagnósticos, a pesar de la situación en la que se puedan encontrar, poder brindar paz y esperanza.